get no rest. No, no, I've been down so long that my mind can't get no rest. Bien amigos, en este escenario que está al lado de la ZP1102, que lo hemos llamado escenario 3 y que viene y deriva del vídeo 326 de A lo Bestia, de la lista A lo Bestia, del canal de Desterrado, en este escenario os quiero contar algunas cosas que son fundamentales. Mirad, estamos hablando de una vía pública abierta al tráfico, que ha perdido el firme, en parcialmente, no en todo, pero en un trozo, ha perdido lo que es la parte afirmada, porque es la antigua carretera, el antiguo trazado de la carretera, pero que está usado por una colectividad indeterminada de usuarios y está abierto al tráfico. Por lo tanto, si está abierto al tráfico y está usado por una colectividad indeterminada de usuarios, estamos hablando de una vía pública donde también hay que tener el seguro. Hay que llevar el cinturón de seguridad, hay que llevar el casco, no se puede ir borracho, no se puede pasar la velocidad en la zona terraza de 30 kilómetros hora. Bueno, hay una serie de conceptos jurídicos, todo lo que viene en la ley de tráfico, que nos afecta como conductores, pero también al titular de la vía. Sabéis todos que el Reglamento General de Circulación, en su artículo 1.2, dice que el Reglamento General de Circulación también es para el titular de la vía, para el que, entre comillas, es dueño de esa vía. Y también tener en cuenta que el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 6/2015 nos está diciendo exactamente lo mismo. Nos está diciendo que la ley de seguridad vial es para el titular de la vía. También para los ciudadanos, pero para el titular de la vía. Existe la obligación del titular de la vía de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. No es una vía abandonada, es una vía en uso y, por lo tanto, las mejores condiciones posibles de seguridad no es en las que está ese tramo de vía utilizado por una colectividad indeterminada de usuarios y utilizado especialmente por camiones que están pasando de forma constante por esa zona, ¿no? Y que además se enfrentan luego a una prioridad de paso que no está regulada, que pueden cortar perfectamente el tránsito, con preferencia el tránsito de la ZAP1102, viniendo de esa vía, porque el tramo de entrada, todo el tramo, una extensión muy grande, está pavimentado. Tenemos que tener en cuenta también que existe unas piezas fundamentales de un panel direccional de la ZAP1102 que están en la calzada de esta vía de acceso a la ZAP1102. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con todo esto quiero decir que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, lo dice el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial y lo dice el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, que hay que cumplir con la ley, el titular de la vía también, eso lo dice el artículo 1.2 del Reglamento General de Circulación y el artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial, y que por lo tanto no puede estar hecha un desastre. No estoy diciendo que esté fenomenal, no estoy diciendo que esté fantástica, porque al final es el trazado abandonado, el último trazado que tenía la ZAP1102, y que en su reforma se modificó y quedó esa especie de variante que es utilizada ahora por otros usuarios, pero por muchos. El escenario no puede ser hostil, no puede ser especialmente agresivo y no puede tener los niveles de abandono que tiene este escenario que os presento hoy. Escenario 3. El escenario 3, el 3, el que quiero que veáis aquí mismo, ahí está el puente grande con SSPM, la carretera principal, esa ZAP1102, y esta es la antigua ZAP1102, por aquí bajaba la carretera, este era el recorrido y se quedó abierta al tráfico para el tránsito de servicios y otra serie de cosas que andan por aquí. Entre otras cosas, allí hay una cantera, de allí se sacan áridos y pasan los camiones por aquí. De acuerdo, entre otras cosas, y además pasan con mucha frecuencia al día. Esto es una obra de paso, esto es un tablero y una obra de paso
Quiero que veamos juntos cómo se encuentra una vía abierta al tráfico, donde pues tienes que llevar pues todo. Tienes que llevar el casco, tienes que llevar el seguro, el permiso de conducir, no puedes ir borracho, tienes que permanecer atento a la conducción, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, si se produce un accidente, quien viene es la Guardia Civil de Tráfico. La Guardia Civil de Tráfico. Os llevo conmigo. Bueno, os llevo conmigo. Mirad, esto es una vía que nos lleva a la ZP1102, ¿vale? Yo he pinchado ahí mi casco para que veáis cuál es la situación del sistema de contención por este lado. Os lo enseño. El hecho de que estos sistemas de contención estén en estas condiciones es una auténtica burrada. Por aquí es una vía abierta al tráfico por la que circulan vehículos, además con mucha frecuencia, que van a incorporarse a la ZP1102. Esos vehículos de gran tonelaje en muchas ocasiones, que son los camiones que van a la cantera, pues muestran esa realidad, ¿no? Esa realidad y necesidad de que esté protegido y de que esté en condiciones la barrera metálica de seguridad, ¿vale? Estáis viendo la situación en la que está el sistema de contención de esta obra de paso. Voy al otro lado para que lo veáis y mirar cómo lo tenemos. Tenemos que en una vía abierta al tráfico, aristas, salientes, un sistema de contención con terminales que son inadecuados, ausencia de piezas fundamentales que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos que circulan por aquí. Lo que estáis viendo es una auténtica barbaridad. No sé si alguien la ha desmontado para vender el hierro, o es que es una despreocupación absoluta del titular de la vía, o qué es lo que está pasando aquí. Lo cierto es que los ciudadanos en este punto concreto están sometidos a un elevado riesgo, y a, no solo que si impactan con el sistema se pueden hacer muchísimo daño, ya no digo nada a un ciclista o un motorista, sino que además la caída vacío o al cauce puede ser muy peligrosa por aquel lado y por este. Esto no se puede conservar así, no se puede mantener así, esto es un ilícito y esto pone en peligro la seguridad del tráfico. Estaríamos ante un incumplimiento del artículo 139 del Reglamento General de Circulación, del 57 de la Ley de Seguridad Vial, estaríamos ante una auténtica burrada, orden circular 35/2014, esto ni es un pretil, ni es nada, esto es una tomadura de pelo, y así quedan algunas vías cuando se hacen las principales y quedan como vías alternativas para servicios, así quedan. Las vías para servicios también hay que mantenerlas por el titular de la vía. Lo estáis viendo, es muy, muy peligroso. Bueno, amigos, ya os he dicho que este es un punto donde circula pues transporte, camiones que vienen de una cantera que hay allí y se incorporan a la ZP1102. Bien, amigos, ¿qué pasa en este escenario 3, que es de donde vienen los camiones?
vienen por aquí a incorporarse a la carretera ZAP 1102. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, en este punto concreto que tenemos aquí, como no tenemos una señal de prioridad de paso, no tenemos una señal de no prioridad, sino un cero al paso o un stop, tendrá preferencia sobre la vía principal el que entre por aquí. Por lo tanto, todos aquellos que entren en ese sentido, que vengan en ese sentido hacia Villaralbo, todos esos, o hacia Zamora, toda esa zona de ahí, todos esos tendrán que pararse cuando de aquí salga alguien. Y para colmo de los colmos, si estáis viendo, en trayectoria, nadie te evita que te puedas salir por aquí, nadie dice que no puedas circular por aquí, ni en un sentido ni en otro, te ponen en calzada un poste. Aquí lo tenéis. Así termina este escenario 3 y esta auténtica barbaridad. Bien, ¿qué quiero decir con esta tanda de vídeos que os he puesto y estas explicaciones que os he dado? Lo que quiero decir, en resumen, es que el titular de la vía debe restituir la seguridad vial en ese punto concreto, en esa zona concreta. Primero, porque el estado del pretil del puente es muy, 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 muy peligroso. Porque está utilizado esa vía por una colectividad indeterminada de usuarios que tienen derecho a tener un mínimo de seguridad. Yo no estoy diciendo que sea fantástica el tramo ese de vía, pero sí que tenga un mínimo de seguridad, porque debe retranquearse ese poste soporte y ese panel direccional que están en calzada, y porque hay que colocar una señal de prioridad de paso. ¿Quién tiene la prioridad de paso? ¿La ZAP 1102 o esa vía anexa que viene de una cantera y de terrenos para ir a la ZAP 1102? Bueno, pues quien tiene la prioridad de paso debería de tenerla, sería la ZAP 1102. Por lo tanto, deberíamos de colocar un cero al paso o un stop en ese punto concreto que regule esa prioridad de paso, porque de lo contrario lo que estamos dando es paso a esos camiones que vienen de la cantera. Bueno, señores, esto es lo que hay. Una vez más tengo que dejar claro que la administración pública no está haciendo bien su trabajo, que los ciudadanos en nosotros se depositan responsabilidades enormes y que las responsabilidades que jurídicamente están depositadas en la administración pública, la mayor parte de las veces en esto de la seguridad vial, están abandonadas y se omiten con absoluta impunidad. Esto hay que reinventarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que seguir luchando por nuestros derechos y no podemos dejar que las administraciones públicas hagan lo que quieran y donde quieran. Tienen que hacer el trabajo por el que nosotros, los ciudadanos, les pagamos.